Arrastramos el user control hacia vMix. Hay otras formas, pero vea cuál es mejor para usted. Vamos a ver qué tiene este título. Además, voy a insertar una entrada de color como fondo, para ver bien este control. Podemos ver que tenemos 7 campos de texto. El primero es la hora. El siguiente es el título principal o encabezado. La siguiente es el primer texto auxiliar. Seguimos con el segundo texto auxiliar. Y la siguiente es el texto en vivo en la parte superior. La siguiente es el lugar del texto en vivo. Y el último campo de texto es para que muestre u oculte la barra de imagen en la parte inferior del user control. Cuando este campo de texto está vacío, se ocultará la imagen de barra. A decir verdad, la gran mayoría de los textos tienen esa funcionalidad, que de no haber nada en el campo de texto se ocultará del todo. Vamos a comprobarlo. Los esconderé los textos que tienen esa funcionalidad. Veamos. Solo queda como texto fijo la hora, y la imagen del logo. Este control tiene dos imágenes. La imagen para el logo es de 185 x 144 píxeles. Lo puede cambiar por su logotipo. La barra de imagen tiene un tamaño de 1550 x 49 píxeles. Color, no tenemos, imágenes, texto. Para un mejor desenvolvimiento debería usar UTC o tener los textos ya establecidos. Como puede ver, el encabezado tiene la propiedad de estirarse o encogerse para mayor flexibilidad de contenido. El texto auxiliar 1 solo alcanza hasta la mitad del encabezado y de ahí empieza a encogerse. De igual forma, el texto auxiliar 2. El texto en vivo no tiene la opción de estirarse o encogerse. Como dijimos, el último campo de texto solo es para hacer que se muestre o no la barra imagen de redes sociales.